Hola a todos. De nuevo con ustedes aquí en TVNC. New York es otra cosa. Hoy quiero abordar un tópico de sumo interés a propósito de la retirada del Partido de la Liberación Dominicana y de Danilo Medina del solio presidencial y del gobierno. Voy a referir, como he estado haciéndolo en los últimos días, al funcionario más prepotente, altanero y arrogante del gobierno que se va, José Ramón Peralta. Y me voy a referir a José Ramón Peralta a propósito de este documento que rueda en medios de prensa nacionales, fechado el 14 de julio del 2020, o sea, el mes pasado, a escaso un mes y 2 días para la entrega del poder, bajo el número MAPREDAF SM2020-0036 del CNCCD001. Este documento tiene que ver con la compra por valor de 1.078.288 pesos con 64 centavos de alcohol. Compra, adquisición de bebidas variadas. Era para la transición del mando, digo yo. El informe que tenemos y que aparece dice que en medio de la pandemia que azota la República Dominicana, se hizo público en los medios nacionales un documento, que es este que tenemos en la mano, que se le atribuye a José Ramón Peralta, a la oficina, al Ministerio Administrativo de la Presidencia de José Ramón Peralta, que dice que se ha evidenciado una compra de bebidas alcohólicas por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia de Danilo Medina por un monto ascendente a 1.078.288 pesos con 64 centavos. El registro con la solicitud de adquisición de bebidas variadas ha causado indignación en las redes sociales, donde los usuarios califican el hecho como un insulto a las condiciones difíciles que ha impuesto el impacto de la pandemia en la República Dominicana. Una pandemia que el gobierno de Danilo Medina y el Departamento de Salud Pública del país no pudo controlar, y en vez de decir la verdad con tiempo, lo que hicieron fue engañar y desinformar a la población. Y después de las elecciones, entonces, comenzaron a abultar la situación que hoy está padeciendo el país, siendo un problema para la zona de América y el Caribe, de América Latina y el Caribe. Se recuerda, y ustedes lo recordarán también como yo le hice el planteamiento a ustedes hace un tiempo, de otra partida que había hecho precisamente José Ramón Peralta, le presenté los documentos, pero se recuerda que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, causó controversia el año pasado por gastar en 2 meses más de 1,7 millones de pesos de bebidas alcohólicas, según la denuncia de la prensa, tanto nacional como internacional, y que nosotros, ustedes recordarán, el archivo está ahí, presentamos también documentos de lo que estaba pasando en el ministerio bajo la rienda de José Ramón Peralta, que se le agregó este lío al asunto aquel de los ajos, el aparataje que hizo José Ramón Peralta con el ajo para destruir y acorralar a productores de ajos de la República Dominicana. También vale recordar que el funcionario suscitó revuelo cuando se hizo de un lapicero laminado en oro con base en ámbar por la suma de 156.350 pesos. Ya, una danza de gasto de dinero innecesario. El presupuesto aprobado para la entidad en el 2020, para la entidad que dirige José Ramón Peralta, fue de 3.090 millones 237.357 pesos. 3.090 millones. 237.350 pesos. Y en alcohol, este hombre, en el tiempo que duró, desde el 12 nombrado ahí, ha sido un desastre. O antes del 12 fue nombrado. Ha sido un desastre. Gastando los dineros del pueblo. Yo creo que el nuevo gobierno de Luis Abinader está llamado también a pasar por la investigación profunda en la primera lista a José Ramón Peralta. Recordemos pues la declaración jurada de José Ramón Peralta, que fue de más de 269 millones. ¿Qué establecía esa declaración jurada? Dice que el empresario y ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, designado en agosto del 2012, es uno de los colaboradores más cercanos del presidente Danilo Medina junto a Gustavo Montalvo, con un patrimonio que alcanza los 269 millones. 155.707 pesos con 8 centavos y una deuda pendiente para ese entonces de 295.316 con 39 centavos. Administrador de empresa, socio de Agrotécnica Central, en la que estuvo desde mayo del 2001 hasta agosto del 2016, declaró por ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Fondos Públicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ingresos como ministro administrativo de la presidencia por 3.250.000 pesos brutos al año. Al año. 2.900.417 pesos con 24 centavos netos. También indicó que recibe beneficios de 3.010.091 pesos con 48 centavos por parte de la empresa Agrotécnica Central, una de las compañías más importantes dentro del mercado de químicos y productos para el cuidado vegetal. Adicional a esto, recibe beneficios como miembro del Consejo Administrativo y socio principal de Agrocomercial Import SRL por 4.500.000. En lo que respecta a su cónyuge, la señora Patricia Altagracia Abreu, Peralta indicó en el documento depositado en fecha 4 de agosto que recibe un ingreso salarial bruto de 3.943.296 pesos con 27 centavos por parte de Agrocomercial Import SRL por concepto de intereses ganados por certificados financieros en los bancos BHD, Popular y López de Haro. El empresario y político indicó que recibe ganancias anuales de 265.249 pesos con 75 centavos. Tanto dinero por todos los lados, con muchas empresas, se hace obligatorio que se le haga una investigación a profundidad para ver si ha habido deslices que han ido a parar a esas empresas de José Ramón Peralta. Y es de las primeras piezas que el gobierno de Luis Abinader tiene que investigar por muchas razones. En lo que respecta a las propiedades, el funcionario declaró tener 2 solares, uno con fines turísticos adquirido en agosto del 2004 por valor de 16.565.000 y otro con destino residencial con un valor de 17.037.500 pesos que fue adquirido, según él, en agosto de 1995. También posee una residencia comprada en agosto, también de 1995, valorada en 9.970.000 pesos. Si bien no suministró información, armas de fuego o vehículos entre sus pertenencias, señaló que posee 3.362.290 pesos en obras de arte y muebles del hogar por 2.454.008 pesos. Sobre los activos internacionales y nacionales, el ministro administrativo de la presidencia indicó tener un total de 7 cuentas de ahorros y corrientes, 6 en pesos por valor de 623.028 pesos con 35 centavos y una en dólares con 6.029 pesos con 35 centavos, equivalente en ese momento a 280.183 pesos con 89 centavos, a una tasa de cambio, cuando dio la información, de 46.47 pesos. Adicional, declaró tener 4 certificados de inversión a largo plazo, 3 de ellos en dólares, con un monto conjunto de 662.340,48 centavos, equivalente a 30.770.962 pesos con 11 centavos, a una tasa de cambio de 46.47. Y el cuarto con un valor de pesos de 78.887 pesos con 38 centavos. En total, los 4 títulos financieros ascienden a 30.857.849 pesos con 49 centavos. Llama a suspicacia que este hombre haya crecido tanto en su fortuna en tan corto tiempo. Entonces, esa es una tarea pendiente del gobierno de Luis Abinader para los funcionarios que se van y algunos que se quedan. Una tarea que no puede caer en el olvido porque el país lo depredaron y usaron mañas para hacerle daño y hacerse ricos antes de lo que la lógica indica. Los que entraron supuestamente millonarios salieron multimillonarios y los compañeritos salieron también multimillonarios, pero de lombrices. Gracias. Será pues hasta nuestro próximo comentario, amigos, aquí en TVNC, por YouTube y martilloyclavo.com. Hasta entonces, no se olviden de darle a la campanita, darle a seguir y compartir estos comentarios con sus amistades. Dios con todos.